4, 7, 7, 8. No, no entiendo. 4, 7, 7, 8. Y bueno, 4, 7, 18. No, 4, 7, 7, 8. 7, 8. 4, 7, 7, 8. Ah, 4, 7, 7, 8. Bravo, un aplauso largo. Y 6, 7, 6, 0. 6, 7, 8, 0. ¿Querés que probemos el volumen, Javier? ¿Estás escuchándonos? Aparte, Javier, perfecto, los escucho. Aparte, está muy bien así este volumen. Bien. Bueno. Muy gentiles porque nos sacaron la radio, se ve que te quieren mucho acá. Estaba sonando Aspen. ¿La escuchás como Radio Aspen? Sí, muchas veces, uno no tiene avisos casi. Temperatura, niña, mientras aquí en Aspen 102.3. 12 grados 6 décimas. Tenés el tono de siempre y hermoso. Sí, y lo voy a explicar por qué tengo este tono, Cuéntame. Te lo digo en cámara, sí, porque así destruyo uno de los grandes mitos. A ver, dale, destruirlo acá, delante mío. Delante de mí, perdón. ¿Te lo digo en cámara o así? Dale, 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 ya estamos grabando. ¿Pero y el cafecino? Y lo no importa, que nos interrumpa. Entra. Y que entra él. Y claro, casi como fuera una escena de película. Exacto. Tírame bajo el mito. Dale. Bien la novela baja. No, mira, yo creo que uno tiene el acento del lugar donde se cría. El barrio, la región, depende de donde hayas nacido y criado. Claro. Yo me crié en Palermo, en Libertador, y lo que era antes Cavia, que es ahí frente a la Plaza Alemania. Sí. Yo era pobre, como vos no tenés una idea, porque soy la hija de unos inmigrantes españoles, gallegos. Sí, y la cuarta de 5 hijos, como comprenderás. Entonces mi familia era muy pobre. Y mi madre, como buena gallega, agarraba a sus 5 hijos, cruzaba la Libertadora, nos sentábamos todos en la Plaza Alemania y era nuestro entretenimiento. ¿Quiénes jugaban en la Plaza Alemania? Todos los nenes ricos del barrio. Entonces me prestaban el triciclo, yo jugaba con ellos. Y me fue pegando el acento. A mí y a mis hermanos, te aviso. A todos les pasó lo mismo. Todos hablábamos igual. Esto es una barbaridad. Seguir mezclándonos con negros. Mirá, Luis nos trae un cafecito. Mirá. Muchas gracias, querido. Oscar, ¿por qué te vengo a ver? ¿Qué me pasa? Me propuse investigar en qué momento se empezó a hablar con la papa en la boca en lo que sería la aristocracia argentina. Me encontré con un solo indicador. En principio, la primera en parodiar a la clase alta argentina hablando de esta forma es Nini Marshall, que lo hace en 1957, que es la famosa Mónica Bedoya, huello de picos pardos. Hello, Mónica Bedoya. Bedoya, huello de picos pardos, un secretario. Yo por abreviar, Mónica Bedoya, como si fuera una chusma cualquiera. Bueno, ¿y qué pasa? Y me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mirá vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad. Pero no encontré nada hacia atrás. E inmediatamente vino a mi mente Perón, el peronismo. Entonces, ¿la papa en la boca tiene que ver con el peronismo? No, yo creo que tiene que ver con cosas anteriores. Yo creo que esa clase alta que muestra un director como Manuel Romero, de alguna manera se ve distorsionada porque va a preparar un cierto prototipo que por lo general siempre tenía un actor, que era Enrique Roldán, que hacía el señor de clase alta, estereotipado. Usted sabe bien que he logrado curar a mi esposa de ese terrible vicio del juego después de muchos esfuerzos. Sus veraneos me costaron años atrás buena parte de mi fortuna. Había un actor que se llama Adrián Cunio. Adrián Cunio es un actor de reparto que siempre era como una especie de tirifilo, que siempre era como un poquitín siempre amanerado en sus maneras de expresarse. ¿Cómo se va a enamorar una Núñez Alvarado y un plebeyazo semejante? Hagan el favor. Esto que estoy diciendo de Adrián Cunio o Enrique Roldán eran dos prototipos de la clase alta, pero esa distorsión en el hablar que tenía el personaje de Nini Marshall no apareció antes. Son características que a veces se ven sobredimensionados porque hay actores que lo hacen
casi como un estilo propio. Claro. Yo no podría decir hoy que sea una imitación de nada Graciela Borges. Ella lo tiene en su manera de decir, habla de una manera desde siempre. Mi querido amigo, me enteré que estás haciendo un documental sobre Martín Reboira Lynch, ese personaje emblemático y maravilloso de Fernando Peña, que cada día lo extrañamos más, la verdad que sí. Así que nada, quiero que te salga divino. Soy Graciela Borges, un beso. Soy Javier de Nevares y hacía el papel de Poronga Fernández Vivot con Fernando Peña, con Martín Reboira Lynch, en Gente como uno. Y bueno, acá estamos. Si tuvieras que definir a Martín Reboira Lynch, ¿cómo lo definirías? San Isidro. Horror en San Isidro. Era un super sábado en San Isidro. El sol estaba re caliente y tipo que tiraba rayos para nosotros, la gente rica. Era un sol re privatizado. Hasta ahí todo bien, pero en un touch de distracción, Facu me dijo: Martín, mira eso, por Dios, voló. Me di vuelta y me encontré con el horror. Un Renault 12 celeste en San Isidro, de terror. El caño escape en la chimenea y el humo nos hizo mal a todos. Yo entré en panic attack. Facu casi se tropieza. Y tipo que no sabemos el tipo de dónde diablos está, porque desapareció, como si Dios se lo hubiera llevado. Pero quedan tipo montón de preguntas. Dios, ¿es sanisidrense? Gente como uno. ¿Dónde se sentaba, dónde se sentaría Martín Reboira Lynch? Para mí se tenía un banquito allá al costadito. Al costadito. Bien, bien como discreto, acá, acá decís. Para mí era más VIP, sí. Ah, claro. Tipo este banco, ¿entendés? Dios, te pido que me salga a la venta de los caballos y polo. Y yo por ahora nada más. Viste que siempre en las familias bien hay una anoréxica que agarra y todo. Pone en el platito miguitas para hacerle creer a los demás que comió. ¿Viste? Siempre hay una anoréxica que tiene que engañar a la familia y le pone miguitas en el plato para aparentar que comió. Yo soy el Lynch, Mella Dinero. Sí. Y tengo un asado para 4.000 personas. ¿Qué asado es, Martín? ¿Qué tipo de asado es? Le chorizo, morcilla, chichilines, qué sé yo, entrañas, todo ese tipo de cosas. Son unos gringos que se compran la ITO, vienen aquí a campo. ¿Una avioneta? Sí, claro, la avioneta tenía. Sí. Tincho TV, debería tener una avioneta. Debería tener una avioneta, ¿eh? Sí, sí. Sí, no va a viajar en el avión con todos. No, no. Primera, una avioneta para ir al campo. Claro. ¿Tú tenías la venta de mí al campo? Claro. El palo, no, el San Fernando. San Fernando, te iba a decir San Fernando. La avioneta, no sé, ¿dónde puede tener campo? ¿Dónde tenía el campo? Yo calculo, por ejemplo, no sé, en Tres Arroyos, porque aparte Tres es lindo Arroyos, decir Tres Arroyos. Tres Arroyos, O en Balcarce, Balcarce también es un buen lugar para tener campos. Sí. En Necochea también. En Quiquén. Cerca de Quiquén. Qué lindo. Hay lugares donde está bueno poder tener campos para poder decir la palabra de esta manera, claro, ¿viste? Claro. Hermoso. Saladillo. Es un buen lugar también para tener campos. Saladillo, sí, la pampa. La soja. La soja. Mar verde, billetes. Hay gente que pasa de largo. Hay gente que queda. Gente como uno. Gente que queda. ¿Martín era casado? ¿Martín Reboira Lynch? No, no se casó. Sí, sí, que se casó. ¿Se casó? Y se casó por la Catedral de San Isidro. Tiene que haber entrado por acá, donde estamos caminando sí, nosotros. Sí, sí, se casaba. Si se casó, se casó acá. Si se casó acá, seguro. Sí, ¿no? Sí. Ahí esperando. Ahí esperando. Y así saliendo en un momento. Claro, saliendo así. Claro. Así con ella, con Sofi. Pero mirá vos qué interesante lo que me contaste. Te pegó el acento del barrio, ni más ni menos. Exactamente. No es que la gente lo agarra. Si vos te criás, qué sé yo, en Córdoba, aunque no, ya, yo soy nacida acá nací, por supuesto, ¿no?
Pero te quiero decir que mi acento es eso. No vengo de... De una familia con abolengo, de la aristocracia argentina. No, vengo... Viviste rodeado de aristócratas, digamos. O de gente también con pretensiones, porque a veces no sabes quién es quién, ¿viste? Así es. Mirá, se escucha Aspen. No, mirá. Ideal. ¿Qué pediría acá? ¿Iría por la carne, un bife de lomo? No, si Denver viene a comerse una buena hamburguesa. Una buena hamburguesa, ok. Queens, que sí. Tiene proboleta, sí. Cebolla crispy y salsa de barbacoa. Dale. El Bronx. Dale. Pero ese sería más Queens que Bronx. Ese sería más Queens que Bronx. ¿Es más Queens que Bronx? O sea, yo creo que sí. No hay falta la Manhattan, porque tienes Brooklyn, Queens, Bronx, falta Manhattan. Es para quejarse. Sí. Escuchame, deje gerente, por favor. ¿Cómo no está la hamburguesa de Manhattan? Deje gerente. ¿Le agregamos papas o aros por 170? Perdón, ¿Martín pediría papas fritas? Sí, de recopa. Bueno. No, rejilla. ¿Rejilla? Me gusta más la rejilla. Sí. Ok. Entonces, papas, rejillas, una sola. Sí, y dos queens. Y lo que él pidió. Yo agua. ¿Y él qué pediría? ¿Qué pediría, Martín? Pará. ¿Hasta ¿qué hora? Bebida pediría? Sí, a esta hora. ¿Agua sin gas? ¿Agua sin gas? No. Una Coca Light y agua con gas. ¿Agua con gas? Ok. Y una Coca Light, las dos cosas. Tío. Pediría las dos cosas. Sí. ¿Sabes qué? Coca Light no tengo esta mañana. No pasa nada. ¿Coca común o Sprite o Tony? ¿Se levantaría y se iría Martín Reboy la Lynch si no hubiera Coca Light? ¿Cómo le digo Coca Light? Estamos en verano. ¿Cómo puede ser? Este país. Soluciones. Soluciones. Acá comprar enfrente y que me hago Coca Light. No estamos haciendo un sketch, no te asustes. Escúchame. Pero lo gracioso es que él odiaba, ¿no? Lo interesante era que. Pero él tenía mucho de eso. Él tenía fans de Reboy la Lynch. Sí. Pero... que es el personaje, digamos, más popular que tuvo. Yo pienso que el que más fans tuvo, no digo por ahí, que más admiración generó, porque por ahí Milagritos generaba más, ¿viste? Sí, una sí, suerte de, wow, mirá lo que este tipo es capaz de hacer. Ahora bien, en el caso de Martín Reboy la Lynch, lo que creo es que el tipo tenía un montón de fanáticos que no se daban en otros personajes. Sí, y ¿sabes qué era? Justamente era el sentido de pertenencia con la gente de San Isidro y con la gente que era de ese mundo, del apellido, de la papa en la boca y de los colegios privados. Una identificación para bien generó. Sí. ¿Viste? Pero el tema es que lo que le pasaba a él era que odiaba que le hablaran, porque él odiaba a Martín Reboy la Lynch. Si tenía que detestar un personaje, detestaba a ese personaje. Y tengo a mi padre que me está poniendo, hablando, le voy a hablar así en criollo, bueno, la pija de cura para que ya aísle las que se da cuenta esta oficina. Y me encuentro con dos personas, boló, que tipo, lo único que hacen es cargarme. Y a mí esto me está sobrepasando, boló. Para mí, sí. Como una lectura así psicológica, si querés, o psicoanalítica, él tuvo la posibilidad a partir de haber sufrido mucho con los padres que tenía, por mí lo que me contaban, que una amiga que conoció, una amiga escritora, periodista, bla, 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 que trabajó con Pepe Peña, que él ya lo escuchaba hablar al padre en femenino del hijo desde muy chiquito. Sí. ¿Entendés? E incluso yo cuando apenas lo conocí, él me dijo que había estado en un crucero, y te lo hablo porque es interesante, sí, me interesa. Para el documental. Y creo que fue una de las cosas que me dijo como además, te lo musicalizaron mientras lo contabas. Claro, como más vulnerable. Sí. Él estaba en un crucero y parece que tuvo una historieta. Él tenía 13 y tuvo una historieta con un chico de 11. O sea, ya él tenía una sexualidad muy, muy, muy temprana. Y como que ahí fue como una marca que lo tildaron de monstruo, ¿viste? Oh, wow. Algo así. Y entonces fue algo que lo marcó mucho. Al menos era lo que él se me abrió. Entendiendo que Fernando tenía esa parte, si querés, esquizofrénica, que pudo pasar al mundo artístico, ¿no? Que creo que eso fue lo que... Lo salvó. Sí. Entre comillas. Sí, sí. Lo que le dio un sentido, ¿no? Sí. De vivir y lo que le trajo alegría, ¿viste? Porque era un tipo con mucha pulsión de muerte, se le notaba. Total. Sí, él estaba en la época que yo estaba con él. Cuando se enteró que tenía ese tumor en el hígado... Voy a quimioterapia, pero después me siento en un bar allí y me tomo dos botellas de vino. Que es como no ir a quimioterapia. Obvio. Autoquimioterapia. Claro. ¿Vos cuánto tiempo saliste con él? Un año y medio.
Ah. No, muy poquito, pero bueno, un año y medio. Pero, vos estuviste en la época Peña son como 10 o 5. Porque no parás, boludo. ¿Qué fue el último año y medio de vida? Yo estábamos en lo de Carlitos Perciavale. Cuando salió a correr, que no salía a correr, que no estaba haciendo nada, salió a correr y dijo, me duele un órgano, dijo. Nah, es muscular, no corres un montón, estás gordo. No, me duele un órgano. Y se fue y se hizo ver, y yo me acuerdo haber visto la placa. Me acuerdo haber visto la placa y ver como un hígado dentro del hígado, ¿viste? Era como, uff. Pero no, indetectable de HIV. Eso era lo loco. Indetectable de HIV, casi. HIV no tuvo nada que ver. Se murió porque el hígado le explotó. Por alcohol y merca. El arte no tiene límite. Ya lo sé que sí. Ahora hasta que no te haga cantar no para, porque yo soy re testarudo. Te voy a cantar en francés esta noche. A ver, dale, cántame ahora. Fue el hígado. O sea, fue un cáncer que se lo devoró enseguida. Sí, sí. Claro, también era joven. ¿Qué edad tenía? 46. Estaba muy pendejo, te joder. Alcohol y cocaína. Alcohol y cocaína. Porque yo he estado noches, así era. Cogí alcohol. Es la mezcla explosiva, ¿no? Él decía Chanel, pero Chanel durante... Chanel es que me pongo a la mañana y un poquito a la noche. No es que sea así, pero durante todo el día, ¿viste? Era Colonia más que Chanel. Claro, sí. Era Colonia Paco Rabanne. Paco Rabanne. Pero sí. La verdad que tenía una parte autodestructiva importante. Esta es la papa antisistema. Cayó fuera del plato, ¿viste? Este era Fernando. ¿Qué sos, blanco, alto, rubio? Yo soy castaño claro, blanco, ojos pardos. Ajá. Pero no soy pardo. Si vos le pones pardo a un estudio de arquitectura. No va. No. Salvo que es irónico, pero no. Están empezando a traer a la gente que no. Claro. En un lugar que sí, gente que no. Están engrasando San no, Isidro. No, no se puede. Es como si yo, Mónica Bedoya Huellos de Picos Pardos, un secrostón, les hiciera... Ay, chico, qué aburrido. Faltará mucho. Ay, no sé. Esta gay ya no acaba de morirse. Hace 3 horas. O sea, es que a mí de adolescente me volvían loco las jugadoras de hockey. Pero, bueno, viste que el rugby y el hockey siempre fueron de la mano. Creo que por eso jugué al rugby. Era otra época, eran chicas, que a mí me gustaban más esos físicos todavía, claro. Le decían las gordas o las gordis, claro. Porque las piernas eran ajamonadas. No son las piernas de ahora estilizadas, porque ahora cambió, viste, la forma de entrenar. Claro. Eran piernas gordas hermosas, capas de cola. Capas de cola que se venían a vos, que con la pollerita duro. Un músculo duro. Era un músculo duro. Igual, viste que la mujer con la celulitis tiene un problema, porque en días generales es invencible, viste. La celulitis siempre gana. Pero eran colas grandotas, eran colotas. Y lo que tenían también que me volvía loco era la pollerita media tableada con el bombachón, que cuando se levantaba esa pollera era... Para mí era el paraíso. Te juro que por momentos siento que no salí nunca de ahí, que quedé fijado ese objeto erótico, pero que está asociado con la zona norte, con el rugby, con San Isidro, inevitablemente. Yo tengo una zona ahí homoerótica, bueno, sí, pero con los rugbyers. Pero todavía si los sigo ¿en viendo, serio? No sé si es raro, ¿eh? O sea, los miro y digo, qué lindo. No es una cosa que digo, oh, me voy loco, pero sigo mucho rugby y me pregunto, ¿no? ¿Cuánto en seguir el deporte no hay un poquito de eso, ¿no? ¿Vos jugaste al rugby, sí? Yo jugué mucho, sí, jugué un montón. ¿De qué jugabas? De ala. Ah, mira. Tercera línea, jugué todo de forward, siempre de forward porque no... O sea, no era... Quedé en el medio, porque no era ni muy grandote, como de forward, bueno, ni tampoco tan rápido para jugar en la línea. Y el ala es la clase media del rugby. Exactamente, ahí estaba. Muy para adelante, siempre... Pero... No, ahora se me va el cuerpo. Sí, ¿no? Cuando partí, o vi un partido. Sí, ¿viste? Es que te pide. Sí, te pide el cuerpo. Queda dentro para siempre eso. Gente como uno, sabemos a quién le hablamos. A vos, no. ¿Qué tal, Steve? Martín Reboire Lynch, mucho gusto. Vamos a entrar a la cancha. Los de San Isidro.
al rugby, boludo. El rugby es Jesús, el fútbol es el diablo. Ese es el lema nuestro este año. Tenés que jugar al rugby porque, bueno, viste lo que ha crecido el rugby, ¿no, poronga? Yo siempre pienso que si Jesús fuera un deporte, jugaría al rugby. Lo que yo aprendí en rugby es que, por ejemplo, un día estás solo en tu casa y un domingo decís, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago, man? Y tipo, llamás a tu wing y haces un asado. Y sí, man. Existe una fina línea entre la gente bien y los demás. Nosotros tenemos el lápiz que la dibuja. Gente como uno. La línea que divide lo que es de lo que quiere ser. Estoy re emocionado. Parezco un boludo, pero estoy re emocionado, boludo. Me siento como, no sé, como si hubiéramos ganado casi SIC y ganó el SIC. Bueno, la historia del casi SIC. Sí, quiero que me cuentes eso. Algo yo sé, pero no sé si es cierto o no. La versión que yo tengo de mi abuela. Acá tenemos al veedor. Por eso. No hay certeza, ojo. Después puede cambiar. A ver, dale. Mi abuela me cuenta que en un tercer tiempo, en el que un equipo del casi, no sé si de primera había ganado, o había ganado un campeonato. De primera. De primera. Ellos estaban festejando todos en el vestuario. Festejando tanto que hasta un punto quedaron todos casi desnudos con en la pelotas. Servilleta. Sí. Con la servilleta tapándole el miembro. El miembro. Y entonces llegó una familia con los niños, los vieron, los denunciaron, digamos, contra la comisión, y en un momento los iban a suspender a todos no sé cuánto tiempo, y ese gran grupo dijo, bueno, listo, nos vamos. Exactamente, fue así. Puede ser algún detalle. A ver, dale, no, agrégame detalles. No, puede ser. Se fueron los jugadores más relevantes del club, principales, y claro. Nosotros quedamos muy debilitados, claro, en el entorno. Porque fueron suspendidos y se fueron a armar el club. Se fueron, sí, a armar, o sea, fueron los mejores, digamos. Se fueron los mejores en ese momento. Algunos quedaron, pero la mayoría se terminó yendo al club. Pero bueno, Rodríguez Jurado, por ejemplo, hay apellidos que están en los dos clubes. Tenemos esa relación de. Esta competencia que existe. Son como primos. ¿Viste? Nos llevamos hermanos. Muy bien de fuera de la cancha. Tenemos, claro. Todos tenemos amigos en común, pero a la hora de jugar, bueno, es un partido especial. Sí. Acá, yo siempre lo digo, hay dos formas de ver las cosas. La forma bien y la forma mal. La gente bien se entiende. Las reglas están para ustedes, los ignorantes, los pobres, que se pisotean. Nosotros no, nosotros sin reglas somos civilizados. Y acá lo que tiene de bueno esto, que es realmente es un ejemplo, es que están todas las hinchadas juntas, sí. No hay un solo policía, no hay nadie que controle, puede haber vigilancia para que no se metan en la cancha nada más, pero sí. Todo muy light. ¿Y digamos, por qué quedó más asociado a la chetada casi que SIC? Viste que se supone que casi es más cheto que SIC. Vivimos en el centro de San Isidro, somos más divertidos, somos más alegres, somos un montón de cosas. Somos más jodones. Hay un montón de detalles que, hacen que seamos. Pero el cheto es porque vivimos en el centro de San Isidro, claro. Somos todos acá y ellos están en la zanja ya en Panamericana. porque hasta incluso ellos se burlaban diciendo que, por ejemplo, lo del casi hablaban más cerrado, que como que hablaban con la papa en la boca. No creo, eso se fue depurando. 4-7-7-8, 6-7-6-0. ¿Por qué en algún momento se empezó a hablar con la papa en la boca? ¿Tenés idea? No tengo idea. ¿Ni idea? No sabés. ¿Cuándo empezó? Sí, lo noto, ni quiero saberlo porque detesto esa situación, nada más. ¿Sabés a quién puedo ir a ver? Estoy pensándolo con vos ahora acá. Hasta no sé si es tu amiga. ¿Quién? María Sáenz Quesada, la historiadora. Sí, yo la conozco. ¿Crees que puede llegar a tener alguna pista? María, te cuento por qué te vengo a ver. ¿En qué momento se empezó a hablar con la papa en la boca? ¿Cuándo? Porque esto no siempre fue así. ¿O me equivoco? No, por supuesto que no. ¿Querés que siga? Sí, a ver, ¿qué se te ocurre? Pensemos juntos. Yo creo que la papa en la boca es relativamente reciente, no debe ser más allá, anterior a 1940, porque, un poquito antes puede ser, el modo de hablar de la clase alta tradicional era más con un dejo de campo, es decir, había una entonación más... más rural y había más vínculo también con el campo.
mi abuela, todos hablaban, tenían una entonación totalmente distinta. Se decía la maestra, se decía el país, y lo decían realmente. Me he caído, decía mi abuela. Y eso es, poco tiene que ver con la papa en la boca. Posiblemente, a partir de una fecha que no te podría precisar, la influencia del colegio, un colegio privado, digamos, de donde van solo cierto tipo de gente, de élite, puede tener que ver con algo que es más quizás británico, el modo de hablar con la papa en la boca de los ingleses de clase distinguida, podríamos decir. Y eso, yo creo que el modo de hablar se forma en la casa, pero fundamentalmente en la escuela, en el colegio, y luego posiblemente en los clubs, en actividades deportivas que forman círculos. Y en esos círculos se forman los modos de hablar que parecen más simpáticos, más cancheros, más modernos, más sorprendentes. Pero yo no te puedo decir exactamente en qué momento fue. Eso, bueno, pero está dando eso habría pista, que investigarlo bastante. Me está dando una pista interesante, porque también la pregunta que se desprende de lo que decís es, ¿cuándo empezaron a educarse en esos colegios ingleses? ¿En qué momento la aristocracia decidió que sus hijos deberían aprender en colegios bilingües? Yo te diría que en el caso de Buenos Aires, que es lo que más conozco, la simpatía o el interés por los colegios ingleses es muy antigua. Ya la encontrás incluso a mediados del siglo XIX. Pero masivamente, la moda de los colegios ingleses, 1940. ¿Y estas profesoras que daban clases en los colegios ingleses en los años 40, 50, que es cuando aparece esta forma de hablar, eran inglesas o eran, llamémosle, argentinas que enseñaban a hablar en inglés? Yo no tengo ningún vínculo con los colegios ingleses, a mí no me mandaron a un colegio inglés. Pero me imagino que en toda una etapa muy, muy larga tiene que haber sido inglesas auténticas o de países de lengua inglesa, porque eso jerarquiza mucho más. Ajá, porque mira, en líneas generales esas profesoras hablaban con la papa en la boca porque era una característica de su lengua. De su lengua, viste que es más cerrado. Sí. Y yo creo que eso tiene que haberse trasladado a los modos expresivos de esa generación que aprendió con ellas. Sí, eso es muy probable. Es muy probable, ¿no? ¿Ustedes fueron al Northland? Sí. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto, perfecto. ¿Por qué ustedes no tienen el hablar cerrado que tanto caracteriza a habitualmente a las chicas que van a ese colegio? ¿En base a qué datos? No, en base a datos concretos que uno fue recopilando. Generalmente, los que fueron a colegios ingleses tenían un hablar mucho más cerrado que tiene que ver con esa papa en la boca de la que tanto se habla. No. Más en aquella época, será posterior a nosotros eso. No, tampoco. ¿Qué sé yo? El British es British. Ustedes, por ejemplo, la cosa de la papa en la boca, ¿la vieron? ¿La presenciaron en el momento que iban a esas son cosas cole? Argentinas, no tiene nada que ver. Por eso no, pero yo lo asocio, después te voy a contar con qué, con las maestras inglesas. ¿Por qué ¿Por qué nace esa forma de hablar? Te voy a explicar por qué nace esa forma de hablar. A ver, tu fundamento. Muchos miembros de la aristocracia y de la clase alta, que como bien señalaste, no necesariamente es lo mismo, le tenían mucho miedo al general Perón. Con aquel mito que circulaba, que tampoco era tan mito respecto a la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarias, las cosas que hacía con las chicas de colegio secundario, que las hacía a veces bailar incluso en la Casa de Gobierno para elegir a las que más le gustaban y, si es posible, hasta incluso establecer un vínculo con ellas. Hay testimonios, ha sido así, hay cartas. Y yo pienso, mirá vos cómo la papa en la boca tiene que ver con el peronismo, con huirle a Perón. Porque esa generación prefirió que estudiara en otros colegios donde Perón no podía meterse y de esa manera las ponían a salvo de las garras del general. Sí, fue un periodo muy breve el de la UES, no más de 2-3 años, puede haber incidido y es probable que el colegio inglés fuera visto como un islote, porque siempre tenía de alguna manera una protección diplomática. Bueno, ustedes estuvieron en los 50, como niñas. Ahí recién nacidas. Nacimos, recién. Bueno, ok. ¿Qué rumores había en el 52, 53, 54 respecto a Perón y las colegialas?
Nosotros, mamá no se refería a esas cosas. Odiaba a Perón y a Evita, pero de las colegialas nunca nos dijo nada. Nunca. Yo me enteré ahora de grande. No. ¿Y en aquel entonces, o sea, y ustedes en un momento cuando las cambiaron de colegio? O... No íbamos al colegio, estábamos en casa nosotros. ¿Pero ustedes en ese momento dieron alguna materia libre o algún año libre cursaron? Sí. Grado, corazón mío. Primero, segundo grado. Bueno, ¿y por qué lo cursaron libre? Por la polio. No, ella dice por la polio. No era así. Mamá no quería que fuéramos al colegio para que no dijéramos que en pero casa sí, no eran peronistas. Mamá tenía... nos tachaban en los libros, Evita te ama. Claro, mamá tachaba todo eso. Ah. Pero mamá estaba totalmente chiflada en ese mamá. No, siempre. Bueno, pero esa fue la polio. Andamos con el alcanfor colgando. No, con el alcanfor colgado fuimos al colegio, Telí. No, sí, bueno, corazón. También, sí, no sé cuándo fue la polio. La vacuna. No, pero nosotros no íbamos al colegio por hasta el 55 no fuimos, corazón. Aline, ¿por qué te vengo a ver? Porque a mí me quedó en la cabeza algo hermoso que me contaste en base a un tema que yo vengo investigando, que es estas colegialas que se mandaban a la puerta de la Quinta de Olivos deseosas de que el general les abra la puerta y poder ser recibidas por él mismo para, bueno, empezar a generar un vínculo, por decirlo de alguna manera elegante. Claro. Contame, bueno, vos me contaste esta imagen, desarrollámela, contame esto que te contaron a vos, que, ¿quién fue tu tía? Mi mamá. Tu mamá. A ver, ¿cómo es? Mi mamá un día me cuenta lo siguiente. El colegio, ella iba al Colegio Nacional Adrogué. Sí. Entonces, en Pascuas, esto debe haber sido en el 54, ponele. Porque sí. Ella tenía 14 años y nació en el 40, así que... me imagino, 54. Y las colegialas, pero las mandaban. O sea, los colegios enviaban delegaciones de estudiantes a la quinta presidencial. ¿Por qué? Por dos razones básicas que me contó mi mamá. Una, porque servían ricas medias lunas. Otra, porque iban a estar los granaderos, ¿no? Así, con esa ingenuidad, con esa... sí, candor, ¿no? Es hermoso, ya está, listo, clarísimo. Es hermoso. Es hermoso y terrible a la vez, ¿no? Digo, es terrible, pero... ¿viste? ¿Y qué pasa? Claro, esto mi vieja me lo había contado muy chica, porque yo me acuerdo estar hablando con mi profe de guitarra, 11 años, y decirle esto, porque claro, ¿viste? Esas confesiones que uno hace de repente, no, mirá, nosotros no somos peronistas, no, mirá, yo tampoco, qué sé yo. Digo, además me quedó grabado, yo lo hablé así también, como espontáneamente con mi profe de guitarra, no como... mirá, mi mamá me contó esto, me pareció un horror, ¿no? Como que iban tan inocentemente las chicas. ¿Y qué hacían? Repente... ¿Se quedaban en la puerta esperando que les abrieran la puerta? No. ¿Entraban? No, entraban, claro. Había mesas servidas. Bueno, ahí me contaron. Había un desfile militar. Bueno, claro. Ahí me contaron, por ejemplo, que estaba muy barato el pancho y la coca. ¿Por qué? Porque generalmente el estudiante tiene muy poca plata. Entonces, para que fueran incluso a consumir ese lugar, fuera como sinónimo de lugar donde podemos encontrarnos y consumir muy barato, bueno, pongámosla acá en la Quinta de Olivos, muy barata la coca y el pancho, así más chicas vienen. Y la cobraban muy barata. Y es más, hasta habilitaron la pileta, que en un momento se armó medio un quilombo porque parece que terminó convirtiéndose en un balneario la Quinta de Olivos. No, no te puedo creer, claro. Y yo tengo fotos de eso. Porque en ese momento fueron publicadas, sobre todo por los diarios, a partir del 55, cuando Perón se fue. Claro. Y se pudo hablar del tema. Claro, claro. No, esto directamente era como que estaba todo coordinado por los colegios nacionales. Todos los colegios nacionales... participaban. De distintas localidades participaban, iban, enviaban a las colegiales y Perón elegía con quién se quedaba.
Lo que no tengo, y es un misterio para mí, y la verdad que tengo ganas de como ponerme a investigar, ¿no? Más. Estamos juntos en la investigación, te cuento. ¿Cómo? Claro, ¿cómo pasaba? A tu vieja no la eligió, obviamente. A mi vieja no la eligió. Cuando yo le cuento esto a mi profe de guitarra, me dice, sí, mi mejor amiga fue una de las elegidas y le cagó la vida. Entonces, ¿en qué sentido le cagó la vida? Me interesa lo poco que puedas ampliar. Sí. Que estuvo con ella, que la violó, que estuvo con la niña. Ah, okay. Entonces, en ese sentido. Claro. Entonces, yo me quedé dura con esta información. Yo tenía 11 años cuando escucho esto, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Como me quedé impresionada, ¿no? Y sí. Bueno, pensá que la novia de él tenía 14 años. La novia de él tenía 14 años. Mi vieja me lo cuenta también con esta sensación de yo podría haber sido una de esas mujeres, ¿no? Y todo lo que yo tenía en mi mente, y mi vieja, y la escuela, y todo el entorno, ¿no? Mirá, yo tengo unas cartas, no las originales, pero sí una copia de esas cartas escritas por Perón, de puño y letra, dirigidas a su novia de 14 años, que en ese momento ya tenía 16, que se llamaba Nélida Rivas, cuando él está en Paraguay. Y es muy fuerte, porque las cartas empiezan de esta manera. Querida nenita. Siga, locutor. Querida nenita, lo que más extraño es a la nena y a los perritos, le decía hoy a los muchachos paraguayos. Nenita, en cuanto llegue, te mandaré a buscar y así los dos haremos una vida tranquila. Sos lo único que tengo y lo único querido que me queda. Cuídame los perritos y cuando vayas a Asunción del Paraguay, me los llevas a los dos. Los quiero mucho a esos bandidos. Querida nenita, quédate tranquila y espera a que yo pueda mandarte a buscar. Pero decile a Ponce que te lleve a tu casa todas las motonetas que estaban en la residencia. Son para vos. Y cuando vayas a Paraguay, las llevas. Así andamos juntos. Un gran beso de tu papi, Juan Domingo Perón. Recién le estaba contando a Satya y a Ciro, ¿no? Mi hija y su novio. Y Ciro no podía creer esta información. O sea, no lo podía creer. Fue muy silenciada. Pero a su vez, falsamente digo silenciada, porque las pruebas son evidentes. No, y además esta Nélida escribió un libro. Exactamente, que yo lo he leído. Claro. Y después salieron a hablar muchas chicas en su momento de la UES, y hay fotos, sí, y hay situaciones que al tipo lo comprometen. Y hay testigos, vos me estás contando algo concreto. Claro. No es que estamos fantaseando. No, un poco lo que estábamos hablando, de la cosa candorosa de la época, ¿no? De que si eras el presidente o eras alguien importante, la gente era muy sumisa, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que en algún momento se hace el paralelo con San Martín. Pero es un paralelo insostenible. ¿Por qué? Porque a Perón se lo acusó de estupro. Y se lo acusó de estupro porque el Código Penal es de 1921. Es decir, que cuando Perón lo hacía, que esto fue entre el 52 cuando muere Evita y el 55, era un delito que ya tenía 30 años de recorrido. Por eso es extraño, porque el paralelo con San Martín no se sostiene, en tanto y en cuanto que San Martín, cuando la conoce a Remeditos, que es cierto, creo que tenía 12 años. No, en ese momento no Remeditos penal, tenía no 14 años. Esta figura penal, y era común que una chica de 12 años. No, ya te dije que Remeditos bueno, tenía 14 años. Eso era muy común. Como tenía Nelly. Es insostenible esta comparación. Cuando ya Perón lo hacía, era un delito, y era un delito que ya llevaba muchos años. Estamos en la mítica Quinta de Olivos. Acá se juntaban las chicas a tomar la leche y a comer galletitas. Cuenta la leyenda que en un momento el general las miraba a ellas tomar la leche. Y una de las chicas le preguntó, general, ¿por qué no toma la leche? Y el general le dijo, porque no quiero.
Y ahí las chicas de la nada empezaron a cantar: Pocho no toma la leche, Pocho no toma la leche, Pocho no toma la leche. Y ese día nació el mítico seudónimo de Pocho. Seudónimo que se llevó puesta su motoneta, porque a partir de ese entonces comenzaron a llamarla Pochoneta. Y acá tenemos el Museo Juan Domingo Perón, que en realidad esto está montado sobre donde estaba antes la Casa de Gobierno, el Palacio Unzué. Por este costado, así entrar acá. ¿Ves? Lo está tomando el general. Así entrar a las colegialas, y la que mejor le agarraba la cintura en la pochoneta era la que después entraba con él al cuarto. Y yo que te diría otro nombre, que es casi también de la misma época, que es, no en el modo de hablar, pero sí en las palabras utilizadas, que es Landrú, Juan Carlos Colombres. Juan Carlos Colombres en esa misma época, porque tía Vicenta creo que es justamente del 57, si no me equivoco, empieza a introducir personajes como María Belén y Alejandra, que eran dos niñas bien, que tienen todo un lenguaje y una forma de decir que tal palabra es conveniente, aceptada, no me acuerdo si se decía in o no. Yo te digo, ¿te gusta el color rojo? Decís me gusta el color rojo, decís la palabra rojo. Pero sin claro, pudor. La puedo decir y no se me cae no. Los la anillos. Trucha, claro. La trucha, rojo. Que incluso modificó mucho, porque yo recuerdo que cuando yo era chica, decir cabello estaba mal visto. Y tenía el pelo negro y lacio. Bueno, pero el pelo lacio es de bien, pero es de gente bien. No, el pelo en rulo. El sueño fue el sueño de todas las mujeres. ¿Sí? Claro, porque el pelo con rulo siempre fue asociado, ¿sabes a qué? Al gronchaje. Al gronchaje. Bueno, me diste un pantallazo bastante interesante. Te agradezco. Es más o menos por donde pensaba, pero con otros elementos que me permite todavía fundamentar más lo que creo. Yo lo relaciono también con otro tema. Mira, justo viene en este momento la siguiente imagen. La clase media con Perón empezó a invadir esos lugares que estaban reservados para la aristocracia. Y ahí yo creo, ¿cómo hago para diferenciarme de estos que vienen a ocupar lo que es mío, si lo pienso como un aristócrata? Exagero aún más ese modo expresivo para que claramente se me diferencie de ese otro que está en el lugar en el que yo también estoy, pero no pertenece a mi club. Está muy bien eso, sí, es una forma de autodefensa y de tipo grupal, ¿no es cierto?, de agruparse con los propios, con los que uno reconoce como iguales, frente a un avance en los lugares de veraneo, en los clubs, en los hoteles, en fin, en los colegios también, por supuesto. Claro. Ahora que dijiste Perón, sí. A mí me parece que recuerdo algo, que los otros días lo hablaba con alguien, porque alcancé a ver una nueva vez la película Eva Perón con Esther Goris, que sí. La Conde Sanso. Yo creo que no se puede ridiculizar tanto a las figuras de las damas de beneficencia como están en esa película. Es tremendo. Decir, eran señoras como cualquier otra. Es decir, podés estar de acuerdo o no con ellos, pero no podés hacer esas mujeres tan ridículas que algunas cosas habían hecho en su vida. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achavaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Buenos días. ¡Ah! Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí.
Y después, mira con la última pregunta que me voy a despedir. ¿Por qué hay tanto prejuicio con nuestra clase aristocrática cuando en definitiva sentó, hasta te diría, las bases arquitectónicas de una Argentina que todavía hoy disfrutamos? Me refiero a sus edificios, sus palacios, que algunos devinieron en colegios, otros en organismos públicos. ¿Por qué hay tanto encono con una clase que, más allá de lo criticable que puede tener como toda clase social, dejó una huella que merece ser ponderada? Y yo creo que eso es para conversarlo largamente, porque tiene que ver un poco con la mirada que hubo sobre la estancia argentina, sobre el estanciero como figura que primero fue venerada y reconocida como muy importante, y a partir de 1920, con los cambios en la economía mundial y con, a partir de los años 40, con el retroceso de la Argentina como productora, como gran productora a escala mundial, el estanciero fue muy culpado de ese retroceso argentino. Y durante mucho tiempo quedó esa imagen de, por un lado, identificar a la estancia, al estanciero y a la clase alta, que en su gran mayoría tenía vinculación con el campo, no en sus orígenes, pero sí en todo, durante todo el siglo XIX y en el XX, culparla del estancamiento argentino. Y se olvida, por ejemplo, en un momento charlamos, ¿no es cierto?, del aporte de personalidades como Victorio Campo, que justamente por ser de clase alta y con dinero, pudo gastar ese dinero y perderlo en empresas que eran para todos, porque, digamos, permitían a quienes querían acceder a ese tipo de cultura, escribir, darse a conocer, gente que no tiene nada que ver con la clase alta, y vincular a la Argentina con el mundo. Es decir, Borges, realmente el argentino que es más conocido universalmente en la cultura en el mundo, y que no era de la clase alta, pudo hacer eso porque tuvo esa proyección que le ofreció Victoria. Y otro, en el campo de la cultura, una figura notable y primo de Lazo Campo es el Éluard, premio Nobel, ¿no es cierto?, mira, de química, y un trabajador incansable que poco tenía que ver con el ocio, el supuesto, claro, ocio, que desde luego existía, y había gente que servía para muy poco y que se quería una gran cosa porque tenía un campo, porque hablaba de determinada manera. Eso había unos cuantos. Pasa en todos los clubes, pasa igual en todos eso. Lados, o sea, también sí. Lo tenés en la clase baja y media. Sí, sí. Ahora, fíjate vos cómo ese mito se terminó instalando, porque aún hoy por hoy es tomado por cierto y hay una demonización de aquellos que tienen un campo, que tienen relación simplemente con dedicarse a una actividad como la agricultura. ¿Viste? Claro, bueno, no vayamos a ejemplos políticos recientes, pero sí, la campaña de 2008 de los oligarcas del campo, el yuyito y todo eso, tiene que ver con eso. Tiene que ver con y eso. Y no con el trabajo de campo cotidiano, que es bastante diferente. Pero claro, sí. Y que sí, ya hoy no se puede asociar con esa vieja clase porque todo eso ya no existe. Ya no existe, y a lo mejor los grandes campos los compraron empresarios nuevos y unos cuantos sindicalistas, y la gente venía de la política reciente. En fin, todo eso va cambiando. ¿Te puedo dejar un carnet para Hugo Moyano? ¿De parte? En realidad es del club, él ya sabe. Dejáselo cuando lo veas, es del club. Bueno. Gracias, muy amable, ¿eh? Martín, gracias. ¿Cómo andás? ¿Te puedo dejar un carnet para Daddy Vieva? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Perdona que te moleste. ¿Te puedo dejar un carnet para Mayra Mendoza? ¿Listo? Te lo dejo ahí porque ella sé que manda a los chicos acá. Dale. Gracias, querido. Muy amable. Decile que bienvenida al club, que ella va a saber. Perfecto. Gracias, ¿eh? Qué gusto pediría Martín Reboira Lynch.
Yo tengo en la cabeza que iría a Sabayón. Por ahí diría Sabayón. Sabayón. Sabayón, sí. No diría Sabayón, decía sí, Sabayón. Sí, 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 sí. Yo pensaba en un Sabayón, ¿no? Por ahí, Sabayón. Pistacho, por ahí tiene la chi para decir. Pistacho. Pistacho. Pistacho y Sabayón. Pistacho y Sabayón. Sabayón, Pistacho. Hola, ¿cómo andas? Muy bien. Voy a alegrar. Dos vasitos. Sabayón. Sabayón y Pistacho. A mí lo que siempre me llamó la atención es que cuando se burlan de los rugbyers, que generalmente lo hace el progresismo, se olvida que en sus filas tiene un rugbyer como ícono, como líder revolucionario, que es el Che Guevara. Claro. El Che Guevara, de hecho, fue no un rugbyer frustrado, pero sí un empresario del rugby frustrado. O sea, es que el tipo hizo una revista llamada Tacle, que era fanático del rugby. Claro. Y fue un fracaso a nivel comercial. Bueno. Y se enojó tanto con la vida que ahí se enojó con el capitalismo. Dijo, el capitalismo no sirve para nada. Yo quebré. Y ahí salió a hacer la revolución. Bueno, el rugby también está muy asociado a lo militar. Bien. ¿Usted tendría la gentileza de dejarme, por favor, todos sus datos? Martín Roaire Lynch. Martín Guevara Lynch. No, Guevara, Reboira. Reboira Lynch. Sí. ¿Qué origen es el apellido? Contame. Español e irlandés. También otro doble apellido era Guevara Lynch. Es tío tercero mío. No me jodas. El Che Guevara, el rugbyer famoso. Claro, el médico. Sí, el médico. El padre del Che y mi abuelo eran primos. Mirá. Con lo cual, papá es primo segundo. Y yo soy, si digamos no calzo mal ahí el árbol genealógico, es tío tercero. Y papá ha escrito algunos artículos. Notas periodísticas. ¿Qué relación tenía con él? Mi primo el Che. No, relación ninguna. Los parientes no se eligen. Claro. Lamentablemente. Por eso uno puede estar mucho más conectado por los valores. Gente como uno con alguien que es de otro país y comparte las mismas ideas. Eso es gente como uno, en definitiva. Sí. Que no está en mi vocabulario porque me parece una cosa snob y antipática. Pero en definitiva es... Te relacionás con gente que tenés valores. Sí, que tenés afinidad. Que tenés afinidad, claro. Y puedes ser de las ideas, y por ahí te llevas pésimo con tu vecino o con otro argentino y fantástico, y conectás con un americano o un mexicano. Sí, claro. No, este era un crápula absoluto. En definitiva, un tipo nefasto. Tipo sí, no tengas dudas. Aberrante, donde también esta cuestión de idolatrarlo. Esto que decimos también de los sinsentidos que te viene la cosa del paradigma, ¿no? El paradigma del tipo revolucionario y el tipo... El buen agente que está preocupado por los demás. Bueno, exacto. Entonces la gente intelectualmente holgazana, toma, claro, intellectually lazy, digamos... Se pone la remera y no conoce en el fondo esta cuestión. Por eso también decimos toda esta cuestión del orgullo gay, que eso que lo toma como estandarte al Che Guevara, que era un tipo que... Los hubiera mandado a fusilar a todos. Lo agarraba ahí en la cabaña y lo fusilaba a todos. Claro. Pues interesante. El otro día también, mi hermana. Y de repente dice, estuve en Tandil, me fui a vacaciones, yo debería heredar un campo, es mi lugar en el mundo, la Pampa. En vez de que tenía que comprar, qué lindo tener una hectárea, es... Debería de heredar. Y decís, ¿what? Pero, ojo, a mí me costó sacarme eso de la cabeza. ¿Sí? Y sí, porque es mucho... Es como una herencia, un mandato que te queda que tenés que desandarlo, ¿viste? Y darte cuenta que qué boludez estás diciendo. Y el doble apellido Fernández de Nevar y Fel Champañá es un chiste. Es un chiste como Rebola Lynch. Es un chiste. Si vos lo ves de afuera, es un chiste. ¿Existe una mesa de dinero Lynch? No. ¿Una mesa de dinero Lynch? No, eso es un invento de Martín Reboira Lynch. Ah, vos sabés que es un personaje que yo no lo seguí. Ah, porque en un momento llegó a llamar a un Lynch por teléfono para organizarle la fiesta de, no sé, del reencuentro de todos los Lynch en la Argentina. Eso me enteré. Había, creo que era una mujer. Él habló con un hombre. Hola, Tommy. ¿Eh? ¿Qué haces? Martín Reboira Lynch habla. ¿Quién? Martín Reboira Lynch. Yo soy pariente tuyo, pero lejano. Ah. Bueno, che, hola, te llamo porque sé que vas a festejar el 150 de la familia. Ah, mira, esto nació, te digo, esto fue, viste que la familia
Esto nació hace mucho tiempo cuando nos juntamos con los Pereira Ola, ¿viste? No sé si vos fuiste a las 7 Pereira Ola hace como 5 años. Me parece, ¿una que se hizo en La Plata? En La Plata, sí. Sí. ¿Viste? Éramos miles. Estaba Mariano Grondona. Sí, estaba Mariano, estaban... Nosotros los Lynch, ¿viste? Somos parientes, los Pereira Ola. Sí, ya sé, y la Grondona. Claro. Bueno, la mujer de Mariano es Lynch. Claro, Elena. Elena Lynch. Bueno, ella es prima de Nene, mi mamá. Ah, ¿Elena? Elena. Ah, entonces somos bastante cercanos nosotros. Ser Lynch es copado, San Isidro, nuestra casa, Dios, nuestro padre. San Isidro y los Lynch, un solo corazón. Vamos a festejar porque los Lynch en San Isidro este año la rompemos. Estoy feliz, tengo hoy una mesa de dinero y logré todo lo que quise hacer en mi vida. Ahí está. Tengo una pregunta, perdona que te moleste. Pregunta obligada. Hola. ¿Acá vivía Fernando Peña? Vos se la dije a María. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. No lo puedo creer. Sí. ¿Todo bien? Estamos haciendo así como un homenaje, un documental y vinimos hasta acá. Y si podemos filmar, aunque sea, ya que estamos acá, la casa de Martín con vos. ¿No es una guía breve? Mira, no es para tele ni nada, es un documental que para hace mí él, es, que es un homenaje al YouTube. Tipo que lo quiero mucho. Sí. ¿Me abrís? ¿Y María no está? No, María se fue a Perú a vivir. ¿Cuándo? El año pasado. Ah, wow, re poquito. ¿Y quedaste tú? Qué bueno. Qué bueno. ¿Y te queda algo de Fernando, esas cosas? ¿O? Sí, está todo. ¿Podemos ver un ratito? Sí. Gracias. Mirá, puto lindo. Mirá. ¿Qué hay de esa época? Contame, ¿los sillones son los mismos? Bueno, eso, sillones y barra. Vos decime si me equivoco, Cari. Esa barra sí. Allá, eso de ahí. Ahí tenía más copas, me parece, antes. Bueno, también está en esa foto. Tengo un montón de cosas, tengo cristalería, tengo muebles, alfombras, ¿por ropa. ¿Dónde estás? San Isidro. San Isidro. ¿Y vos por dónde estás? Yo estoy en Olivo, así que no tengo problema. Buenísimo. Este es el cuarto de Fernando. Esta es la cama de él. Esta es la cama de él. Es el colchón de él. Donde fue la última vez, sí. Claro, y acá me acuerdo que tenía todos los vestidos y todo, pero ya se llevaron todo al depósito, ¿no? Sí, se llevó algunas cosas Diego también, Diego Scott. Diego Scott. ¿Cuánto tiempo estuvo María al lado de Fernando Peña? Casi 16 años. 16 años. ¡Wow! Ah, María. Sí, un montón. Un montón. Un montón, sí, sí. Sí, claro, querido, un montón. Ella era la verdadera viuda de Peña. Ella era la verdadera viuda claro. De Peña. ¿Quieres hablar con ella? ¿Quieres que la llame? Como quieras. Como quieras, le mandamos un beso al menos, dale. Mira quién está acá. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Acá, mirá, estamos con un amigo, con Diego, que vinimos a... Justo él quería... homenajearlo a Fernando. Está haciendo un documental sobre Reboira Lynch. Así que venimos a San Isidro. Pero vos sos una parda que te fuiste a Perú. Sos cualquiera vos. Pero ustedes no me vienen a visitar, pues. Soy de San Isidro. ¿Qué les pasa? Escuchame, hay un San Isidro en Perú. ¿Estás viviendo en ese San Isidro? No, yo vivo en un barrio lejos de San Isidro. Está más o menos, a ver, en auto, más de media hora. Yo vivo cerca de Chosica. Ajá, y San Isidro es cheto. El San Isidro de Perú es cheto también. Ah, sí. Ah. Yo en San Isidro, cheto, he sido en Buenos Aires, acá. Acá ya no, no pudiste replicarlo de acá ya. No, este es mi barrio, mirá. Tenés la montaña ahí nomás. Sí, hay muchos cerros. Así es que dejé allá todo y también a mi ser querido, que lo amo muchísimo, que él me acompaña mucho. Es todo, es mi ángel de la guarda, como yo digo siempre. Qué lindo. Además, lo bueno es que lo tenés multiplicado, porque si metés a Fer y los personajes, ya tenés como... muchos ángeles de la guarda. Como 20 ángeles tenés. De todos los ángeles, ¿viste? Claro. El primerito que le pido es a... ¿cómo se llama? Palito, ¿viste? Al Palito. Siempre se identificó con eso. Claro. ¿Fer dónde está? ¿Fernando dónde está? ¿Fernando dónde está enterrado? No, está arriba su ceniza. Ah, ¿están acá? Ah, mirá. ¿Dónde? Acá en un altillo. ¿Se puede ver? Altillo. Ahora
lo saco. Dale. Bueno, María. Ah, pará, pará. Ah, pará. Iba a preguntarle algo a ella. ¿Dónde están las cenizas? ¿Dónde están? Ah, yo lo he escondido, pero no lo vas a encontrar. Está muy guardado. ¿Dónde? Pero en el altillo subí arriba y no... ¿Por eso que no lo encuentro? No, es que lo tengo yo bien guardado atrás de los cuadros, lo pongo. ¿Qué cuadros? ¿De la pared de la vecina? No, la pared de subiendo la escalera a la derecha está. Sí, estoy acá arriba en el latillo y a mi mano derecha. Ahí está ese. Está con Malena, está recontra cerrado, ¿no? Está recontra cerrado, lo cerré bien, ¿viste? Porque, ¿viste? Fede dijo que lo va a llevar al Uruguay, lo cerré bien porque como la cajita es de vidrio, tengo miedo por ahí que se vaya a romper. Sí, acá está, mirá. ¿El de acá arriba es? ¿Cuál es el de Fer? La de vidrio. Esta es la de Fer. ¿Esta es la de Fer, Mac? ¿Esta? La de Fer. Sí, la de vidrio es de él. Mirá qué linda está. Ponele, a ver, ponele siempre una foto. Mira, acá había unos... ¿Y esto será de Fer? ¿Cuál? ¿Este de Fer? No, ese no es. Estaba ahí adentro de su... De su cajita. De sus 50 años era. Ajá. 50. Ah, cuando cumplió 50 le prendió las velitas. Sí. Claro. Festejamos los 50 años y lo guardé su velita y sus cositos ahí. Hermoso. Manda al colegio. Están muy bien. Usan Schumer, qué bien les queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Kay. Soy adicto a Schumer. Me interné en una granja. Me dieron de alta. Pero en el fondo nunca me curé. Van al colegio. Están muy bien. Usa Schumer. Qué bien les queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Kay. ¿Qué queréis que haga si me pueden estas cachorras? Mira, ¿y sabes a qué también me lleva esto como... como tema, ¿no? Al lenguaje inclusivo. A veces creo que este código aristocrático en un punto tuvo éxito en aquellas personas que querían pertenecer porque se presentó siempre como exclusivo y a la vez se hizo desear. En cambio, el lenguaje inclusivo quiere imponerse por la fuerza. Eso a la larga genera más rechazo. Y puede ser. Va al colegio, qué linda que es. Usa Schumer, qué bien le queda. Va con su mochilita de la Sara Kay. Kay. Soy adicto al Schumer.
Me interné en una granja. Me dieron de alta, pero en el fondo nunca me curé. Tiene una amiga que está muy bien. También es a Rumber, qué bien le queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Kay, Kay, Kay. Soy adicto al Schumper. Me interné en otra granja. Me dieron de alta, pero en el fondo nunca me curé. Tiene otra amiga que está muy bien. También es a Schumper, qué bien le queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Kay, Kay, Kay. Soy adicto al Schumper. Me interné en otra granja. Sí, me dieron de alta, pero en el fondo nunca me curé. Van al colegio, están muy bien. Usan Schumper, qué bien les queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Kay, 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 ¿quieres que haga? Si me pueden.